Hola, ¿qué tal? Qué bueno, Estela, que ya estés por aquí, Carly. Hola, Daisy. Elena, qué bueno. Estoy realmente muy feliz, muy feliz. Saludos a todos, saludos a todos. Estoy realmente muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Este rato lo paso riquísimo, de verdad, compartiendo todo lo que leo, todo lo que investigo. Me encanta Mariela, hola bella, sigues lejos, estás en Madrid, cuéntenme, ah, eso quiero. ¿Por qué no me comentan aquí dónde están? ¿De qué sitio se conectan? Me encantaría saber de dónde se están conectando. Y esto es bueno, Rubia, qué bueno que hiciste la pregunta, escriban todas sus preguntas, porque, bueno, voy hablando y probablemente en el transcurso de lo que yo voy hablando voy a contestar muchas de sus dudas porque ya me las han hecho anteriormente y estructuré este live para contestar sus dudas. Pero es bueno que vayan haciendo ahorita las preguntas porque si hay alguna pregunta que yo no haya contestado en el transcurso de todo este live, pues bueno, y las vamos a contestar al final, va a haber una sesión de preguntas. También les tengo una sorpresa fantástica para el final, pues les diré también, en caso de que no lo recuerden, me lo escriben. ¡Ey! Acuérdate de la sorpresa. Entonces, para que no me vaya a olvidar. Así que bueno, qué bueno que se están conectando. Vamos a hablar de un tema muy interesante en este live. Pero antes, pues quería recordarles que yo tengo una cuenta, una etiqueta, tengo, es Hígado Sano, pero dentro de Hígado Sano, los viernes se dedican a Rumbea Sano. Llamo Rumbea Sano porque obviamente. Es una forma de decirle a la gente, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Lo que te enferma es el exceso. Entonces manejamos en esto, este viernes, adicciones. No solo al alcohol, también adicciones al cigarrillo, adicciones al azúcar, adicciones a tantas otras cosas a las cuales creemos que no nos podemos, que estamos limitados, amarrados, presos por esa sustancia o por ese alimento. Y no nos podemos desembarazar de eso. Y resulta que no. Entonces los viernes dedico a esto de las adicciones y doy muchos tips sobre qué hacer. Existen también en redes sociales todas. Facebook, Twitter y Instagram. Pero también les tengo otro que es el canal de YouTube donde hay dos videos fantásticos en relación a este tema que creo que les puede interesar. Uno se llama ¿Cuánto es mucho alcohol para mi hígado? Porque yo empiezo a tomar y digo, pero bueno, ja, ¿cuál es el límite? ¿Cómo sé yo que estoy tomando mucho alcohol? Entonces, bueno, resulta que eso lo que hay un video que les explica en detalle, si eres mujer, cuánto alcohol puedes tomar diario, y si eres hombre, cuánto alcohol puedes tomar diario para no intoxicar tu hígado y tu organismo. Se llama ¿Cuánto es mucho alcohol para mi hígado? Y el otro video, que también es muy interesante, es tips para consumir alcohol sin dañar mi hígado. Todos queremos saber eso. ¿Cómo hago para tomarme unos traguitos, pero no dañarme, no hacerme daño? Porque ninguno se quiere conscientemente hacer daño, me imagino, ¿verdad? Entonces, ese video está también en YouTube. No dejen de verlo, que les va a encantar. Bueno, ya veo pues que ya hay mucha gente conectada y voy a explicarles de lo que vamos a tratar hoy. El tema de hoy va a ser cuál es el patrón de consumo que ha habido ahora durante la pandemia. Pero además vamos a evaluar, porque ha habido siempre, me están preguntando, no solamente en consultorio, en redes, en la calle, en cualquier parte. Mira, ¿y cuánto alcohol puedo beber? Si después de ¿cuándo puedo comenzar a ingerir alcohol después de un COVID? Y otra pregunta es, ajá, ¿y antes de vacunarme o después de la vacuna? Porque salieron allí unas publicaciones y las publicaciones dijeron, wow, cuando salió la vacuna rusa, que no se podía tomar alcohol durante un mes. Entonces surgieron una serie de preguntas y una serie de inquietudes al respecto. Todo eso lo vamos a hablar en el live de hoy. Por supuesto, la información que les voy a compartir es para educar y obviamente en relación a estos riesgos que puede tener un consumo excesivo de alcohol relacionado con COVID, ¿no? Y estas situaciones que estamos viviendo de vacuna o de ansiedad o de angustia con tantas otras cosas. Entonces, hablar un poquito sobre eso es importante. Pero también es importante que sepan que vamos a hacer recomendaciones sobre, basadas, por supuesto, en información científica actualizada, que es muy importante. De manera que lo que yo les estoy diciendo aquí es lo
último que hay sobre este tema. Bueno, entonces vamos a empezar hablando. Ya se han conectado algunos. Yo creo que yo también estoy muy feliz ustedes de escucharme y yo de estar con ustedes. Sí, de verdad que es un placer. Siempre me encanta además la interacción, lo dinámico, lo que es la, siempre dispuestos a estar a aprender y a compartir. Me encanta. Bueno, quiero empezar por decirles pues que, número uno, el alcohol es una sustancia psicoactiva, es tóxica y es una sustancia psicoactiva. O sea, no es vitamina, no es un suplemento nutricional. ¿Por qué se llama sustancia psicoactiva? Porque impacta tu sistema nervioso central y, por supuesto, produce cambios. Cambios en la conducta, cambios en el estado de ánimo, cambios en muchos aspectos, en tu percepción de la realidad, ¿no? Esto, además de estos cambios a nivel del sistema nervioso, del impacto que produce en el sistema nervioso central, también genera cambios en todo tu organismo. Todo, a corto, mediano y largo plazo, el alcohol en exceso puede generar problemas de salud en todos tus órganos. Todos están afectados por el alcohol. Luego es importante en estos tiempos de pandemia saber que debilita el sistema inmune. Y al debilitar el sistema inmune, aumenta el riesgo de complicaciones en una infección COVID-19. Y además de eso, aumenta también el riesgo de infecciones respiratorias asociadas, o sea, el riesgo de neumonías asociadas al virus, que son neumonías bacterianas. Hola, desde Argentina, qué bueno, qué linda. Me encanta, Robert. Entonces, es importante saber que estamos en tiempo de pandemia, que no podemos exagerar con el alcohol, porque en el caso de que nos dé COVID-19, el riesgo de infecciones respiratorias y el concurso de infecciones de neumonía por bacterias aumenta, porque está impactando tu sistema inmunológico. También es un factor de riesgo para cáncer, eso es algo ya bastante bien conocido. Riesgo del bebé, muy importante, la ingestión de alcohol durante el embarazo. A veces la mujer no sabe que está embarazada. Tengan cuidado, porque riesgo de que el bebé nazca con problemas cuando se consume alcohol embarazado. Y por supuesto, lo bien conocido, tantas recomendaciones que nos hacen, pues no consumir, no conducir con alcohol, exceso de alcohol. ¿Por qué? Porque pues aumenta el riesgo de accidentes de tránsito y eso es algo pues muy, muy conocido por todos y bueno, debemos siempre mantener esa precaución. Ahora bien, toda esta información está basada en revisiones bibliográficas, en revisiones sistemáticas, una cantidad de artículos que se han publicado en guías, sociedades científicas que manejan las adicciones, que manejan el alcoholismo, que manejan todo este problema de consumo de alcohol en esta pandemia, pues han hecho publicaciones y recomendaciones internacionales. Todo esto lo vamos a revisar ahora. También he hecho encuestas. Se han hecho encuestas y estas encuestas pues han demostrado qué es lo que piensa la comunidad, qué piensan ustedes, qué piensan el público sobre el patrón de consumo de alcohol y cuál es el resumen de la literatura científica, de todo esto que se ha recogido. Pues que el patrón de consumo de alcohol durante la pandemia aumentó. Cosa pues que no se esperaba, porque cuando comenzó la pandemia se hizo un trabajo muy interesante. Porque para que tú veas que las proyecciones y predicciones no solamente se caen en economía, sino en todo. E hicieron un estudio predictivo de si el consumo de alcohol iba a aumentar o iba a bajar. Y consideraron que con el cierre de los bares, de los restaurantes, el consumo de alcohol iba a bajar. Era lo que se había hecho como proyección o predicción. Y resulta pues que, bueno, no es así. Y ustedes también lo demostraron en las encuestas que yo hice. Todo lo que me dijeron sobre el consumo de alcohol y las razones por las cuales se había aumentado el consumo de alcohol. Y este trabajo bien interesante, estos trabajos en resumen muy interesantes, inclusive trabajos en uno de 17 países reportaron el aumento del consumo de alcohol y reportaron las razones por las cuales ellos habían evaluado que había aumentado. Fíjense que 45.7%, casi el 50% de las razones por las cuales la gente contestó que había aumentado el consumo de alcohol, estrés y ansiedad. Coincidió con lo que ustedes contestaron. Ustedes también dijeron lo mismo. Estrés y ansiedad fue la mayor respuesta. Luego, mayor disponibilidad de bebidas.
¿Por qué? Dices tú, pero bueno, ¿cómo va a haber mayor disponibilidad de bebidas si están todos los bares cerrados y todos los sitios para ingerir alcohol cerrados? Bueno, porque la gente presumió que se iba a cerrar y salieron corriendo y llenaron sus alacenas, sus despensas, hasta aquí, de botellas de alcohol. Entonces ahora hay que tomársela porque eso se va a dañar y no podemos perder ese dinero. Y resulta que, bueno, se cerraron los bares, pero como la gente dijo, nada. Así como cuando va a haber un apagón y sale todo el mundo a comprar agua. Bueno, así sale todo el mundo a comprar alcohol. Nunca en la historia de la vida se había visto un consumo, un aumento de las ventas de alcohol más alta que ahorita en pandemia. Entonces, amigos, no es asunto nada más de estrés, sino que, bueno, pensamos que es remedio para muchas cosas el alcohol. Ventas aumentaron. Y eso, mayor disponibilidad, lo tengo en la casa. No tengo que salir ni a comprar, porque ya me ocupé de comprar bastante alcohol para la pandemia. Luego también otra cosa que coincidió es la mayor disponibilidad, 34.4%, alto, más del 30%. Aburrimiento, mucho tiempo libre, no sabemos estar con nosotros mismos, no sabemos manejar nuestra soledad. Entonces es un compañero como cigarro, me voy a fumar un cigarro, estoy sola, estoy aburrido, lo mismo el alcohol. Entonces también aumentó 30%, aburrimiento y mucho tiempo libre. Coincidió también con las opiniones de ustedes. Muchos contestaron que también el aburrimiento y mucho tiempo libre. Otros, pues, otros que también depresión, falta de ingresos. Parece mentira. Falta de ingresos y aumentan las ventas de alcohol. ¿Por qué? Porque la preocupación y la angustia de no tener cómo mantener la familia, que qué vamos a hacer, que con qué pago las cuentas, perdí el trabajo, genera estrés, angustia. Y eso pues cae en casi el 50% del grupo de personas que está consumiendo más alcohol. También la soledad, la soledad. Esto del encierro, esto también ha generado mucha depresión, mucha tristeza. Y el compañero es la botellita, bien sea de whisky o de la cervecita o el vinito. También el agobio en el hogar, porque ¿qué pasa? Ahora se sobrecargó, ahora trabajas desde la casa, pero también tienes el tema de que los niños están todo el día en la casa, entonces las tareas de los niños, y eso, bueno, llegan las 8 de la noche, 9 de la noche, estás agotado, y dices tú, no, me tengo que tomar algo para relajarme de tanto trabajo, tanta presión y tanto estrés. Y luego otra cosa que se ha visto que ha aumentado, no solo la cantidad de bebidas alcohólicas que se están consumiendo, sino también la frecuencia. Bueno, porque el promedio pues tomaba alcohol, lo empezaban viernes sábado, pero ya domingo no porque el lunes trabajo, y bueno, pero ya, bueno, jueves, que es un jueves, que es jueves viernes, pero es que ahora lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier día es bueno. Entonces eso también es, esto está sucediendo a nivel mundial también, ¿no? El aumento en cuanto a la... Entonces, hay algo que me encantó, que alguien comentó, ahorita no recuerdo exactamente quién fue. Dice que es la falta de planificación de otras actividades. Esto me encantó y lo puse aquí en rojo porque de verdad que quería hacer un comentario sobre eso. Porque es así. Como teníamos una rutina, nos parábamos, nos letábamos, la lonchera de los niños, la comida, no sé qué, todo programado. Cuando se acabó esa programación y teníamos que tener un plan de actividades propio, hecho ahora y adaptado a esta nueva situación, no supimos qué hacer. Y nos fue llevando la comodidad, el confort, ¡ay, tengo tiempo libre al principio! Netflix y televisor y relajados y comíamos y hacíamos. Pero llegó un momento en que eso no fue un fin de semana, eso no fue una semana, eso no fueron 15 días, no fue un mes, tenemos año y medio. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hemos durante este tiempo activado un plan de actividades nutritivo para que nos alimente este tiempo libre y nos nutra, pues vamos a ir al alcohol porque es un compañero. Y además está ahí guardado en la despensa. Entonces, eso me encantó porque eso va a entrar en las recomendaciones. Una de las recomendaciones es esa. A elaborar una lista de cosas que te hacen feliz, que te nutren, que te ayudan a un crecimiento personal, profesional, espiritual, que llene tus espacios. Tú no tienes por qué estar vacío. Tiempo, aburrimiento y tiempo libre. No, tú puedes llenarlo de cosas altamente favorables, positivas para tu crecimiento personal. Y este momento puede seguir siendo un tiempo de reflexión y de crecer para adentro, ¿no? O sea,
¿cómo hacer para sacar mi mejor versión durante estos días de pandemia? Bueno, pero lo más importante que quiero aclarar, porque básicamente esa es casi que mi motivación al live, es que, doctora, pero si el alcohol es tan bueno para limpiar para las manos y andamos todo el día con el spray lavándonos las manos con alcohol, pero mata el virus, ¿por qué no cuando me lo tomo no me limpia la garganta, el esófago, el estómago, el organismo? Todo me lo limpia. O sea, yo no debo tener ni un solo COVID, ni un solo SARS-CoV-2, ni un solo virus, porque yo me la paso pues tomando alcohol y limpiándome por dentro, como me limpio las manos. Pues no, lamentablemente no es así. El alcohol no tiene efecto antiviral y lo consumes y no tiene ningún efecto para controlar ni matar el virus. Por lo tanto, solo vas a lograr la toxicidad del alcohol, ningún beneficio como el que tienes cuando te lo pones en las manos. Por lo tanto, no disminuye el riesgo de complicaciones, de enfermedad y de muerte. Al contrario, lo aumenta. Es importante que esto esté claro, porque muchos lo consideraron y empezaron a salir ahí una serie de posts de gente que hacía gárgaras con alcohol. Entonces, okay, eso es importante. Está clarito que no tiene absolutamente ningún beneficio si lo ingieres. Entonces, luego, ¿qué tenemos? Voy a saber que el alcohol, que se llama etanol, está presente en todas las bebidas alcohólicas. Lo que es tóxico realmente es esta sustancia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y los daños son similares, dependiendo del grado que tenga la bebida, pero al final, si tomas la misma cantidad o mayor cantidad de una sustancia que tenga menor grado de concentración de alcohol, tomas mayor cantidad que otra que tiene mayor grado de concentración de alcohol, pero tomas menos vasos de whisky o más vasos de cerveza, con más vasos de cerveza. Eso es lo que importa. La concentración del etanol, que es el alcohol etílico. Y el daño es el mismo. Sea cerveza, sea vino, sea whisky 18, sea whisky malo. Porque ese es otro tema. Ahorita están sacando unas bebidas alcohólicas que yo pensaba que eran adulteradas. Me dicen, no, es que las están fabricando así. Están fabricándolas con mucho metano, que son sustancias tóxicas. Y por supuesto, el daño que ocurre en el organismo es mucho mayor. Son bebidas alcohólicas un poco más económicas. Entonces, solo en ese caso donde es una bebida o que esté adulterada o que esté fabricada de una manera no adecuada, pues el daño es mucho mayor si tomas una bebida de mala calidad. Es muy importante. Pero el estándar de bebidas, toda la cantidad del grado de alcohol, tiene mucho más grado de alcohol un whisky, aunque sea 18 años, que una cerveza. Eso es importante que lo sepan. Pero cerveza es el alcohol y whisky es alcohol. Porque eso también es esa pregunta. Pero doctora, ¿cómo que la cerveza es alcohol? ¿Y con qué me quito la sed? Bueno, ¿con agua? No, doctora. Una cervecita fría con tanto calor, eso quita la sed. Entonces, bueno, te estás quitando la sed con alcohol, no es con cerveza. ¿Por qué? Porque se piensa que la cerveza, pues bueno, eso no hace tanto, no tiene mucho alcohol. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas es importante tenerlas claro, porque de alguna manera esto tiene un impacto. El consumo excesivo de alcohol tiene un impacto, ya se ha medido ese impacto. Han aumentado los trastornos del alcoholismo. Y bueno, sobre esto de los trastornos del alcoholismo, creo que no me voy a aguantar, se los voy a decir de una vez. Tengo invitado, porque esta es la sorpresa que les tenía, pero se los quiero dar ya, porque yo sé que igual ustedes se van a quedar conmigo. Tengo invitado para el miércoles que viene un invitado especial. Es un psiquiatra, profesor, investigador de la Universidad del Zulia, doctor en ciencias médicas, que ha dedicado 40 años de su vida a la psiquiatría y muy relacionado con lo que son los trastornos del alcoholismo. De hecho, forma parte y asesora al grupo de Alcohólicos Anónimos. Pero, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar su percepción sobre cuáles son las herramientas y recomendaciones que nos pueden dar para manejar un consumo leve o moderado
¿Y qué podemos hacer para trabajar todo ese aspecto emocional que nos está conduciendo al mayor consumo de alcohol? Porque lo importante es atender el tema, no el alcohol. No es que entonces no puedo tomar. No. Entonces, si no puedo tomar y no calmo por la razón por la que estoy buscando tomar, ¿qué hago? Busco otra adicción. Ya está, hago otra cosa. Entonces, lo importante es ir al fondo de todo esto. ¿Cómo estoy yo abordando? ¿Cómo yo estoy viendo esta situación de pandemia con todas estas consecuencias que está trayendo? ¿Y por qué necesito de esto como un alivio, como un aliciente para sobrellevar esta situación? Nadie mejor que el doctor Néstor Andrades, que nos va a acompañar el miércoles que viene, así que anótenlo hoy en el calendario, no se lo pierdan, y a quien le puedan invitar, invítenlo, porque yo sé que vamos a estar de lujo en ese live con esas recomendaciones. Entonces vamos a ir ya al grano. ¿Qué pasa? Esto ha producido un impacto tremendo y quiero que cada uno de ustedes se haga su propia evaluación. Por ejemplo, el aumento de lo que llamamos los trastornos del consumo de alcohol, pero también recaídas de gente que había logrado superar el alcoholismo, ha recaído. Problemas con la abstinencia y violencia en el hogar, porque ahora tenemos más horas de encierro, estamos más tensos, entonces consumimos alcohol y por allí drena la violencia, tanto con la pareja como con los hijos. Esto también está publicado científicamente que está ocurriendo. Y también problemas de salud mental. Los problemas de salud mental ocasionados por la crisis, por todo lo que estamos viviendo, un mal manejo de las emociones, todo esto es lo que vamos a manejar el miércoles que viene, ¿verdad? Y a hacer recomendaciones concretas para manejar estas situaciones, asociadas, por supuesto, al consumo de alcohol. Y, por supuesto, también otra de las cosas que se ha visto, un aumento de casos de suicidio por los mismos problemas de salud mental. Ahora, una pregunta, ¿cómo puedo volver a ingerir alcohol? ¿Cuándo puedo volver a ingerir alcohol post-COVID? Muy importante. La Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades han reportado de que realmente no hay ninguna investigación científica seria que haya estudiado esto y que haya determinado exactamente en qué momento podemos ingerir alcohol post-COVID. Pero podemos inferir en una respuesta basada en qué, en que va a depender de muchas cosas la respuesta. Primero, ¿de qué tan severo fue tu COVID? ¿Tuviste COVID leve, COVID moderado, COVID grave, estuviste en UCI? ¿Cuánta inflamación se generó? Porque no, la recomendación es que si tú tienes una cascada de citoquinas inflamatorias y tuviste un impacto importante en todos tus órganos con problemas pulmonares, renales, etc., pues bueno, vas a tardar más en recuperarte y tu sistema inmunológico estuvo mucho más afectado, tuvo mucho más trabajo para sacarte adelante y vivir de este proceso de infección post-COVID-19. Entonces, va a haber muchos extremos, el que no tuvo ningún síntoma y no tuvo ningún impacto en su salud y el que tuvo muchísimos impactos en su salud y afectó muchos órganos. En este gran rango va a haber muchas personas y entonces acá hay que individualizar. En tu caso, específicamente, ¿qué tan severo fue? ¿Qué impacto tuvo sobre lo que llamamos los marcadores inflamatorios en sangre, que son la procalcitonina, la interleucina 6, también está la ferritina, la procalcitonina? O sea, hay una serie de parámetros y en el hígado están las transaminasas, que nos indican, nos dan una idea de qué tan severo fue el proceso inflamatorio sistémico en todos tus sistemas y órganos y en el hígado específicamente. Obviamente, eso es importante. Una vez que determinemos, mira, no, todo se solventó, todo se recuperó, le hemos dado tiempo al sistema inmune a que se recupere de esa batalla y esa lucha que tuvo, pero también dejaste de tomar tanto medicamento, porque antes y durante y post-COVID se toma muchísima medicación, que también de alguna manera intoxica tu organismo, intoxica tu hígado y sube las transaminasas. A mí me han llegado pacientes con transaminasas elevadas. Y no es COVID, ya lo que queda es que están tomando todavía el ibuprofeno o que quedó del remdesivir, que también puede elevar las transaminasas, o esteroides o medicamentos que pueden elevar las transaminasas. Entonces hay que individualizar, hay que ver cada caso y ver que no se puede hacer una recomendación general.
Porque el que se le subieron las transaminasas dos veces su valor normal, probablemente al mes ya puede consumir alcohol. Pero el que se elevaron 10 veces el valor normal sobre el valor normal, pues esa persona probablemente tendrá que esperar 3 a 6 meses para ingerir alcohol después de que se normalicen las transaminasas. No después que del COVID, porque después del COVID te pueden quedar las transaminasas elevadas por mucho tiempo. Entonces, una vez normalizadas las transaminasas, medir esos exámenes, esos parámetros, para ver cuándo realmente tu proceso inflamatorio hepático se dio. Y después de eso empieza a regenerarse tu hígado. Yo siempre le digo a los pacientes que el hígado es el órgano más noble que tenemos. Tiene una capacidad regenerativa extraordinaria. Cualquier hepatitis que te da, una hepatitis viral aguda, te suben 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 las transaminasas. Una vez que se normalice, tu hígado se empieza a regenerar. Bueno, empieza a recuperarse. Se está destruyendo por un lado y se está recuperando por otro. Pero en 6 meses, después de normalización de las transaminasas, todo tu hígado se reseteó. Todas las células de tu hígado son nuevas, nuevas. Tienes nuevo hígado prácticamente. Entonces, dar ese tiempo de descanso al hígado no está mal si has tenido un compromiso importante de tu hígado. Todo eso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, el hígado es básicamente el órgano responsable del metabolismo del alcohol. El alcohol llega, tú lo ingieres, entra al estómago. Yo siempre recomiendo tener comida o comer inclusive grasa saludable que enlentece el paso del alcohol al intestino. Porque una vez que llega al intestino, llega todo lo que te has comido y todo lo que has bebido en forma líquida. Las vellosidades intestinales absorben ese alcohol, pasa a la sangre y llega al hígado. ¿Qué pasa en el hígado? Bueno, en el hígado existen como unos lugares que son receptores, que son puestos de trabajo, donde el alcohol y cada molécula de alcohol llega y se acopla. Pero si el alcohol está llegando en gran cantidad y llega y viene y vuelve y están ocupados los lugares para procesarse el alcohol, pues bueno, nada, le tienen que decir al alcohol, el que llegó, espérate, porque aquí no hay donde acomodarte, fíjate que todos los puestos de trabajo los tengo ocupados, dice el hígado, tienes que esperar. ¿Qué pasa? Ese alcohol que está esperando en la sangre y está recorriendo todo tu organismo, está en cola. Ahora, ¿alguno tiene una idea de cómo queda el área donde ha estado una cola por horas o días? Destruida. Bueno, así queda tu organismo. Porque ese alcohol que estuvo parado en la puerta del páncreas, o en la puerta del intestino, o en la puerta del corazón, o en la puerta del pulmón, o en la puerta de los riñones, esperando, ¿qué hacen aquí? Bueno, que es que el hígado no ha terminado de procesar lo que está procesando. Y tienes un hígado sano, está procesando correctamente todo. Pero el metabolismo de alcohol tiene un tiempo. Si tú llegas, si la frecuencia con la que ingieres alcohol es mayor que la capacidad que tiene tu hígado de procesarlo, metabolizarlo y desintoxicarte, te intoxicas. Eso es lo que es intoxicación por alcohol. Entonces, en la medida en que más intoxicado estés por el alcohol, mayor daño se produce en tu organismo y en tu hígado. Por eso la recomendación: no comas, bebas tan rápido, disfruta tu trago, relájate, tómatelo relajado y además que disfrutes tu trago, tu conversación, no te quites la sed con el whisky, toma agua si tienes sed y luego toma cerveza, agua o vino, agua o whisky, agua y después otra vez el alcohol. Porque eso hace que se diluya el alcohol que está en tu estómago, número uno. Y número dos, se enlentece la absorción, el paso del estómago al intestino y se enlentece la absorción y llega menos rápido a la cola del hígado. Y el hígado tiene tiempo de lo que va llegando, lo va procesando. Esa es la idea. Es importantísimo que entiendan esto del metabolismo del alcohol para que seamos conscientes. Porque si tú eres consciente al comer, te estás dando cuenta que comes más rápido de lo que debe ser, te estás llenando y te estás sintiendo mal por eso. Si tú eres consciente de cuando consumes alcohol, si eres consciente de lo que haces, lo que dices, lo que piensas, cómo actúas, consciente. Una vida consciente, una alimentación consciente, beber alcohol consciente. Todo eso hace que tú disfrutes lo que estás haciendo. Pero no te intoxiques, no te enfermes. Es la gran recomendación.
Bueno, es muy importante pues que dar tiempo a que tu sistema inmune se recupere y este sistema inmune, ¿cómo se va a recuperar mi sistema inmune? Bueno, con alimentación saludable, ejercicio, buen manejo del estrés, relajación, sobreviví al COVID, ya es bastante, ya tengo que dar gracias a Dios por esa bendición. Entonces, ¿para qué me voy a estresar si me puedo morir así? Entonces, disfrutar más cada minuto de tu vida. Disfrutar esa copa de vino, disfrutar de la compañía, disfrutar de la conversación, que no vinimos fue a intoxicarnos, sino a ser felices, ¿verdad? Bueno, otra cosa importante es que además de debemos descartar complicaciones post-COVID, porque el COVID da secuelas a varios niveles. No solamente secuelas digestivas, secuelas hepáticas, secuelas cardíacas, secuelas pulmonares, secuelas neurológicas. Conozco de personas que han perdido su salud mental, no saben quiénes son, no saben dónde están, quedaron perdidos. Entonces, Señor, si no queremos caer en estas secuelas y en estos riesgos, vamos a cuidarnos, vamos a evitar ponerle más leña al fuego, ¿verdad? Y intoxicarnos más, sino vamos a darle todo lo que nuestro organismo necesita más bien para recuperarse y salir adelante. Entonces, secuelas post-COVID, evaluar eso también, porque no, yo ya me recuperé del COVID, pero ¿y las secuelas post-COVID? ¿Quién evaluó las secuelas post-COVID? Es muy importante revisarlo también. ¿Tomar alcohol puede reducir la efectividad de la vacuna? Esa pregunta también me la han hecho mucho, ¿no? Y esto surgió porque hay mucha literatura controversial. Por ejemplo, cuando salió la vacuna rusa, una autoridad rusa salió diciendo que las recomendaciones eran que dejaran de tomar alcohol antes y después de colocarse la vacuna. Inclusive habló de evitar alcohol un mes. Entonces, bueno, alarma total. Empezaron todas las preguntas las redes y en los medios, y empezaron los científicos a dar aclaratorias. Y realmente luego la misma persona rectificó, y la misma Rusia rectificó y dijo que no. Realmente la recomendación es, el alcohol deprime tu sistema inmune, está claro. Consumo excesivo de alcohol, mayor depresión del sistema inmune. Entonces, es posible que la respuesta inmunológica que tú vayas a dar a la vacuna también disminuya. Y como eso es individual, yo tengo gente que se ha vacunado dos dosis y no tiene protección, no tiene anticuerpo. Entonces, si me dicen, ¿será porque yo tomé alcohol, Maribel? No te puedo decir. Puede que sí, puede que no. Lo más seguro es que quién sabe. Pero si estoy asumiendo el riesgo de la vacuna, porque es un riesgo, todo en la vida es un riesgo. ¿Por qué riesgo? Porque todavía no se sabe, aparentemente, en lo que hasta ahora se han vacunado, el riesgo es mínimo. Pero todo tiene riesgo y todo es una decisión personal. ¿Me vacuno o no me vacuno? Es una decisión personal. ¿Por qué? Porque puedes caer en la estadística del poquito de riesgo, uno no lo sabe. Pero si tú buscas tener factores que aumenten ese riesgo, pues bueno, ya es cuestión de entender lo que está pasando y lo que estás haciendo. No es que te prohíben y no es que no te van a poner la vacuna porque hayas ingerido alcohol, sino que simplemente te la pusieron y no te funcionó. Entonces estás asumiendo al pequeño riesgo, aunque sea pequeño, de la vacuna y no estás logrando los beneficios que son los anticuerpos protectores para si te da el COVID, no complicarte y no morirte. Ese beneficio lo vas a perder. Entonces, ¿cuándo se ocurre esto? Cuando consumes exceso de alcohol. ¿Cuándo se habla de exceso de alcohol? Cuando es mucho alcohol para tu hígado. Eso ya está establecido. Cuando consumes más de 20 gramos diarios para la mujer y 30 gramos diarios para el hombre. ¿Cómo puede traducirse esto de 20 gramos y 30 gramos? 20 gramos, dos cervezas, dos copas de vino, tres máximo. El hombre no puede pasar de 4. Eso es 30 gramos, dependiendo de la bebida, ¿no? Pero suelen ser dos whisky o 3-4 cervezas, y la mujer un whisky, tres copas de vino, dos copas de vino, tres copas de vino o cerveza. Eso ya está establecido. Ese nivel de alcohol, tu hígado está preparado y tiene los
receptores, los puestos de trabajo diseñados para, si no tomas con tanta velocidad, sino con cierta pausa y disfrute, pues es el hígado va a ir limpiando tu organismo, limpiando tu hígado y desintoxicándote. ¡Qué maravilla! Todo se puede hacer. Lo que enferma es el exceso. Entonces, pues eso aplica para todo. Para todo. Es verdad, Víctor, 4 cervezas es muy poquito. Y me encanta que me lo hayas dicho porque a mí me han preguntado, siempre que le digo esto a mis pacientes, me dice, pero me imagino que yo el fin de semana puedo acumular lo que no me tomé en la semana, me lo voy a tomar el viernes. No, no es acumulable, lamentablemente. Porque el hígado tiene unos puestos de trabajo fijos, el hígado no sabe que es viernes. Aunque ya yo creo que el que bebe mucho, ya cuando le cae la lluvia de alcohol, ya él dirá, oye, hoy como que es viernes, ¿verdad? Pero él no está diseñado para saber si es viernes. Él está diseñado para trabajar con unos puestos de trabajo limitados. Y si tú excedes esa cantidad de sitios que él puede habilitar para procesar lo que el alcohol que tú estás ingiriendo, ese alcohol va a quedar esperando en cola y ya tú sabes qué pasa cuando hay una cola de toxicidad por mucho tiempo. El desastre da susto. Así que es sumamente importante, ¿no? Que entiendas lo que está pasando, porque no es cuestión de que, concha, 4 es muy poquito, ¿quién se va a tomar nomás 3 o 4 cervecitas? Es que ese es lo único que tu hígado puede metabolizar. Tú te puedes tomar más, pero vas a tener toxicidad. ¿Que cómo se traduce que tuviste toxicidad? Bueno, por resaca. Y en ese sentido también me voy a aprovechar para hacer una pausa y voy a explicar que hay gente que dice, tengo pacientes que siempre y siempre te comentan en cualquier reunión, cualquier sitio, no, pero es que a mí no me hace nada el alcohol. Uf, yo soy un catirito, imagínate tú. Yo llego a la fiesta y yo acuesto a todo el mundo. Van cayendo uno a uno. El primero a 2, 3, 4 whisky se rasca. Hay que sacarlo de la fiesta como un bacalao, vuelto, bueno, borracho. Y el otro después y el otro también. Cambio yo. Son las 8 de la mañana. Tengo toda la noche bebiendo, 12 horas. Y mira, finito. Yo puedo llegar a la casa, darme un baño, vestirme e irme a trabajar. No pasa nada. A mí no me da resaca, a mí no me da nada. Adivinen a quién le da cirrosis. El que estuvo 12 horas bebiendo. Porque el que lo sacaron con 4 whisky, borracho, no tomó mucho. Nada más 4 whisky, los 4 whisky que podía tomar. Los 3 o 4 whisky que se podía tomar. Entonces, ese no le da cirrosis. Le da cirrosis al que se creía el campeón y acostó a todo el mundo en la fiesta. Porque fue el que más alcohol ingiere en cada fiesta, o en cada reunión, o en cada momento que se sienta frente a una botella. ¿Qué pasa? Esa es la persona que yo tengo en el consultorio a los 40, 45 años con una cirrosis hepática por alcohol irreversible, donde no puedo ofrecerle absolutamente nada, sino ayudarlo a que tenga una mejor calidad de vida, pero trasplante hepático es la única solución para esa persona. Y es importante saber que en Venezuela, por ejemplo, no hay trasplante hepático. Entonces, bueno, todo esto es importante saberlo. Porque tú quieres saber cómo estás hoy. Bueno, mira lo que hiciste ayer. Y tú quieres saber cómo estarás mañana. Bueno, ¿qué estás haciendo hoy? Somos un producto. Y tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Y saber que todo se puede hacer, que lo que enferma es el exceso. El exceso es lo que enferma para el efecto de la infección y de que te compliques durante la infección. Pero también el que si te pones la vacuna no hagas anticuerpo. El exceso. No el que te tomes una copa de vino el día anterior. La recomendación siempre es evita alcohol 2 o 3 días. Que no tenga tu organismo alcohol, que ya tu hígado esté libre de estar metabolizando el alcohol. El hígado es quien produce las proteínas, que es la base, el bloque celular que necesita los anticuerpos para formarse. Ay, si el hígado está ocupado metabolizando todo el alcohol que te tomaste anoche. Y llega el virus
y te dice, ay, necesito anticuerpo. No, es que yo estoy ocupado, yo no he producido ningún anticuerpo porque proteínas, porque están por el suelo, porque yo estoy ocupado aquí con este metabolizando este poco de alcohol que tiene este señor o esta señora. Entonces, importantísimo, si tú quieres que tu hígado, que tu vaso, que tu intestino estén preparados para enfrentar un proceso infeccioso, no lo expongas a exceso de alcohol. Porque si te cae el virus, porque además en esa reunioncita con el gran amigo, te contaminaste, porque ahí es donde uno se quita la mascarilla y uno se expone a conversar y abrazar al gran amigo que tenía COVID y tampoco sabía. Entonces, riesgos aumentan cuando tienes exceso de alcohol en tu organismo. Sumamente importante. No quiero dejar de hablar algo que es muy importante también porque lo veo en el consultorio. Que el alcohol ya está científicamente demostrado que modifica tu microbiota intestinal. Tu microbiota intestinal es muy importante para tu salud en general, tanto física como emocional y mental. De hecho, ya los psiquiatras están hablando de tratar los trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, desde el intestino. Porque en el intestino está el 80% de los receptores de serotonina. La serotonina es la hormona de la paz, de la felicidad, de la tranquilidad, de la relajación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una microbiota intestinal alterada, se modifican esos receptores de serotonina y no se expresa ese neurotransmisor que es la serotonina. Si tenemos disminución de la serotonina, tenemos estrés, mayor ansiedad, mayor depresión. De hecho, los medicamentos antidepresivos que suelen dar de tratamiento actúan sobre receptores de serotonina cerebrales. Pero allí nada más tienes el 10% de los receptores. El resto está en el intestino. Entonces, si tú, además del alcohol que altera tu microbiota intestinal y que es tan importante porque tiene la responsabilidad del 70% de tu sistema inmunológico, depende de tu intestino, de la salud de tu intestino. Entonces, casi siempre estas bebidas, excesos de bebidas, se asocian a excesos de comida. Y la combinación es fatal. Exceso de bebida, exceso de comida, alteración de la microbiota intestinal, intestino permeable, pues con todas las consecuencias que eso significa. Entonces, amigo, por muchas razones, de consumir alcohol en exceso intoxica, y la intoxicación no solo produce resaca, la resaca es un síntoma de que estás, o síntomas de que estás intoxicado. Lo importante es lo que está pasando en tu organismo durante ese día en el que estás tóxicamente ingiriendo alcohol. Ahora bien, en relación a los linfocitos, hay un estudio interesante que también, porque los linfocitos son los anticuerpos, ¿no? De donde se forman los anticuerpos. Son unas células de los glóbulos blancos donde se forman anticuerpos. Y dice que el 50% de estos linfocitos se ve deprimido por el alcohol. Hay un estudio que dice eso. Y por supuesto, estos linfocitos generan estos anticuerpos que son los que dan la respuesta innata, la respuesta inicial. Tu sistema inmune actúa a través de dos sistemas. El sistema de emergencia, que es inespecífico, llegue lo que llegue extraño, aparece este sistema de emergencia, anticuerpos que van a controlar ese agente extraño. Este se llama una respuesta innata, es rápida. Y además de que es rápida, pero es inespecífica. Pero ¿qué pasa? Estos anticuerpos, estos linfocitos, le dicen al sistema inmune estratégico, que es el de respuesta un poco más lenta porque tiene que planificar la respuesta, le da los datos y le dice, aquí hay un microorganismo con estas especificaciones, es coronavirus o es bacteria o es un o es esto o es lo otro, le explica, entonces le manda el código, las especificaciones de qué tipo de microorganismo entró al organismo. Entonces ya el sistema inmune estratégico se planifica, produce anticuerpos específicos contra ese agente extraño, que en este caso el coronavirus o cualquier otro. ¿Qué pasa? Entonces ya
Este sistema inmune innato de emergencia es el que está controlando el momento hasta que aparezca el sistema inmune estratégico. El sistema inmune de emergencia, el 50% de estos linfocitos están deprimidos por el alcohol. Interesante que existe una publicación científica que dice, pero que el sistema inmune estratégico que produce las sustancias, puede producir sustancias antivirales, y estas sustancias antivirales pueden verse un poco estimuladas por el alcohol. Eso está por investigarse, tratando de buscarle algún beneficio a favor del sistema inmune, cosa que está un poquito cuestionada aún. En resumen, exceso de alcohol tóxico para el organismo. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? En conclusión, pues debe de evitar no solamente el exceso de alcohol, debemos evitar atracones. Esta pregunta la voy a contestar, voy a interrumpir esto, porque el hígado duele. El hígado no duele. Nada. Tú no te vas a enterar nunca de que tienes un problema hepático. O sea, la gente tiene hígado graso, cirrosis, y no le duele el hígado. No se enteran. Entonces, la gente está esperando. No, es que yo tomé anoche, pero a mí no me duele nada. Entonces, ¿qué pasa? No estés esperando que te duela, porque las enfermedades hepáticas son silentes, calladito. Ese hígado es más noble. Además de tener una capacidad regenerativa extraordinaria, cumple más de 500 funciones. Y no da síntomas, no duele. Pero cuando se enferma, más vale que no. Entonces, a cuidar nuestro hígado. Otra cosa importante para el consumo de alcohol, dice que un vaso de vino, de cerveza, bueno, no debería afectar tanto la respuesta a la vacuna ni la respuesta a la infección. Pero probablemente sea mejor no tener alcohol en tu sangre, número uno, que estés bien hidratado por los efectos post-vacuna. Porque a veces hay efectos adversos, te puede dar un poquito de fiebre, un poquito de dolor, un poquito de malestar, un poquito de síntoma. Pero tú estás bien hidratado, estás en buenas condiciones para sobrellevar aquella pequeña o breve o leves complicaciones post vacuna que puedas presentar. Eso es muy importante. Recuerden que la vacuna no está exenta de efectos adversos secundarios, que pueden ser leves, moderados o severos. En la medida en que esté nuestro organismo mejor preparado para enfrentarlo, pues vamos a evolucionar mejor. Bueno, doctora, no me he vacunado, tengo mucho temor. Pues bueno, nada, lo importante es evaluar tu caso, qué edad tienes, cuáles son tus factores de riesgo. Las vacunas son bastante seguras. O sea que de verdad cualquier vacuna que tengas a la mano, trata de ponértela. No te va a garantizar que no te va a dar COVID, pero por lo menos disminuye el riesgo de que te compliques y mueras, que yo creo que ya eso es bastante. Y la seguridad que tienen las vacunas es que no, con aquello que se hablaba de que entra en tu ADN y te modifica tu ADN y te van a meter un chip y todo. No, o sea, no entra a tu ADN. Realmente es un RNA mensajero, el otro es un ADN que no es capaz de reproducirse dentro de tu organismo. O sea, no entra a tu ADN y no es capaz de reproducirse. Entonces, en realidad, en general, hasta ahora, lo que sabemos, lo que conocemos, es que son seguras. Soy alérgica a todo, pues no necesariamente el ser alérgica a medicamentos. Las recomendaciones que se están haciendo es llevar ese día de la vacuna algún medicamento para contrarrestar algún efecto alérgico. Es lo que están buscando, hidrocortisona o adrenalina, algo que pueda controlar la emergencia de la alergia. Pero eso no es limitante. El que seas alérgica a algún alimento o algún medicamento no limita el que te puedas vacunar. Y bueno, se toma en ese caso, por si eres tan alérgico, pues puedes llevarte alguna de estas cosas que se utilizan para tratar estas alergias, que si tú eres tan alérgica ya debes saber cuáles son. Vamos ahora a dirigirnos un poquito a contestar algunas vacunas. Si una persona tomó bastante ron el día que lo vacunaron, ¿podría desactivar el efecto de la vacuna? Ya les dije. No es que desactiva. La vacuna va a hacer su efecto. Pero ¿qué pasa? Tu sistema inmune necesita. Lo que hace tu vacuna, la vacuna, es que estimula tu sistema inmune para que produzcas anticuerpos. Entonces, tú no vas a generar suficientes anticuerpos. Entonces, que es muy importante.
es tu sistema inmune el que va a afectarse, porque es tu sistema inmune el que le metiste alcohol antes de vacunarte. Vamos a ver alguna otra pregunta. Doctora, hace 3 días me vacuné de la segunda dosis Pfizer y los ganglios debajo de la axila del lado donde me inyectaron están inflamados. Eso puede verse. Es una de las cosas que están post vacuna. Quédate tranquila, no pasa nada. Puedes tomar antiinflamatorio, pero tienes que esperar. Eso va a ceder porque son cosas locales, efectos locales relacionados pues con el sitio de la vacuna. Doctora, persona de 71 años con enfermedad autoinmune, ¿puede vacunarse? Sí, no hay ningún problema, porque no tiene ningún impacto en tu sistema inmune. Tengo pacientes con hepatitis autoinmunes, con otras enfermedades autoinmunes que se han vacunado sin riesgo y sin ningún problema. Y por supuesto, entre mayor edad, mayor recomendación de vacunarse. Porque ya yo no me he vacunado porque varias razones. Doctora, ¿usted se vacunó? No, no me he vacunado porque a mí me dio COVID en enero y tengo, o sea, lo normal es tener más de 10 unidades. Y yo en el control que me hice post-COVID tengo 173 unidades. O sea, ni con vacuna se obtienen tantos anticuerpos. Ahora, claro, eso me va a bajar. En el transcurso de 6 meses ya yo no voy a tener anticuerpos. Igual, cuando te vacunes en el transcurso de 6-8 meses, tú vas a perder. Incluso algunos dicen que hay personas que no les van a durar ni 3 meses la vacuna y que se va a tener que volver a vacunar. Entonces, hay que saber que si te dio COVID, tus anticuerpos pueden ser muy buenos, pero van a bajar. Y luego lo segundo es que si te vacunas, puedes tener anticuerpos, pero también lo vas a perder. Eso no son permanentes. Y la otra razón es que no me ha tocado. Realmente no me ha llegado la posibilidad de vacunarme. Pero si me llega la posibilidad de vacunarme, pues sí, me voy a vacunar porque no quiero pues asumir riesgo. ¿Cómo se llama ese examen para saber qué cantidad de anticuerpos se tiene? Anticuerpos IgG. IgG contra el COVID, así se llaman, para saber qué niveles de anticuerpos de protección tiene. ¿Pueden aparecer ganglios en la región de mama? No, suele ser en ganglios axilares, pero debes ir a evaluarte, porque a lo mejor lo que tienes en mama no son ganglios. En la mama no hay ganglios, el drenaje de la mama es en los ganglios axilares. Se vacunó con Moderna y te provocó algún síntoma, eso puede verse con cualquiera de las vacunas. He tenido contacto directo con pacientes con COVID y aún no he presentado ningún síntoma. Puedes hacerte la prueba. Si la prueba es negativa, obviamente tu sistema inmune no ha reaccionado. No has tenido contacto con el paciente, pero no con el virus. Porque es poco probable que si hayas tenido contacto con el virus no hagas anticuerpos, ¿no? ¿En qué sugiero? ¿En qué laboratorio? Bueno, no sé en dónde vives, pero igual hay varios laboratorios. Pregunta, tú tienes que preguntar. Mira, ustedes hacen anticuerpos IgG por radioinmunoensayo, que es el que cuantifica. Porque si le hacen a los anticuerpos prueba rápida, nada más le dicen positivo o negativo. Ese no te sirve. Si ya lo que estás buscando es nivel de anticuerpos, tienes que pedir la prueba de radioinmunoensayo. ELISA también se llama. La prueba de ELISA, de anticuerpos IgG contra el coronavirus. Cualquier laboratorio que lo haga ya sabe de lo que está ahí. Y si el laboratorio no sabe lo que le estás hablando, obviamente no lo tienen y no te lo hagas allí, pues. Yo, doctora, soy paciente de hepatitis B inactiva, por eso no me he vacunado. No, al contrario, vacúnate porque no tienes ningún problema. O sea, no hay ningún problema de riesgo de que si tienes hepatitis tenga. Al contrario, están recomendando vacunarse. Porque los tratamientos para el COVID pueden activar tu virus B. Entonces te tienes que vacunar, es muy importante. Doctora, ¿por qué algunos pacientes se enferman más graves que otros? Porque su sistema inmune. Tú tienes que ver quiénes son los de mayor riesgo. Obesos, hipertensos, diabéticos. ¿Y por qué están obesos, hipertensos y diabéticos? Porque comen mal. Tienen inflamación crónica, que es el denominador común. De las personas que se complican y se mueren, es que están trabajando para llegar al COVID inflamados crónicamente. Obviamente, si es un terreno inflamado y tiene que pelear el sistema inmune contra el virus, ¿quién va a ganar en un terreno inflamado? El virus es el que gana la batalla. Entonces, es sumamente importante. Factores de riesgo asociados son solo todos los factores de riesgo que generan inflamación. Mala alimentación, exceso de tóxicos, una vida no saludable, una vida sedentaria, estrés, ansiedad, todo lo que deprime el sistema inmune disminuye tu capacidad de defenderte en el caso de que te contamines de COVID y tu capacidad de responder y producir anticuerpos en el caso de que te vacunen. Entonces, tú decides, así como tú decides si te vacunas o no, tú decides ponerte la mascarilla o no,
tú decides lavarte las manos y mantener el distanciamiento social y no estar saliendo para todos lados. Tú decides cómo vas a estar preparado para el momento en que te tengas que enfrentar tanto a la infección como a la vacuna. Doctora, tuve colangiocarcinoma en hígado y me puedo vacunar. Wow, te felicito, de verdad que es un diagnóstico bastante fuerte. Pregúntale a tu médico. Estos casos de cáncer que están con quimioterapia o tratamiento deben consultar a su médico. Efecto de la ivermectina, no hay ninguna evidencia científica que soporte que la ivermectina se debe consumir. La gente se la está tomando, no, que para los parásitos. No tiene ningún efecto en la parasitosis intestinal porque es parásitos en piel. Y no hay ninguna evidencia científica que soporte que realmente previene la infección ni es para tratar la infección por COVID-19, o sea, por SARS-CoV-2. Doctora, ¿es normal tener un hemangioma hepático? Bueno, no es normal, pero tampoco es mal de morir. Lo importante es determinar si realmente es un hemangioma hepático, porque es una lesión de ocupación espacio. Y bueno, si te han dicho que es un hemangioma hepático, por lo general son benignos y te puedes morir de cualquier cosa dentro de 100 años y no del hemangioma. Así que bueno, quédate tranquila. Pero vamos a especificar las respuestas a relación del tema, ¿no? COVID, vacuna, alcohol. Muy bien. Hace 2 meses me dio COVID y los 5 días perdí el olfato, el gusto. Perfecto, eso pasa. Y todavía sin ellos. Paciente de Hashimoto, claro. Un paciente con problemas de tiroides, hormonales. Eso es relacionado con inflamación crónica. Señores, les suplico. ¿Ustedes quieren ganarle la batalla al COVID-19? Disminuyan la inflamación crónica. ¿Cómo? Alimentación saludable, ejercicio, dormir bien, manejar bien los niveles de estrés, técnicas de relajación, técnicas de respiración. Entonces, todo lo que te ayude a meditar, a relajarte, tienes tiempo ahora para ocuparte de ti. Tú eres tu mejor negocio. Dedícate realmente a ser feliz, a ser saludable, a lograr la mejor versión de ti mismo. Doctora, ¿me puede decir respecto al COVID y el síndrome de Down? Bueno, nada, el Down no tiene ninguna condición especial, como cualquier otra persona. Se debe tratar igual que cualquier otra persona. La realidad es una lotería, gente sana también se... No, no es ninguna lotería, mi amor. Si bien es cierto que nadie muere la víspera y que todos venimos como los yogures con fecha de vencimiento, el que tú estés cuidándote y que tengas buena salud ayuda a que tengas una mejor respuesta. Entonces, siempre hay algo por donde el virus se puede infiltrar. En mi caso, que tenía muy buena salud, y bueno, porque no, tengo casi 69 años y no tomo medicación, no tengo ninguna enfermedad crónica, se metió, ¿por qué? Porque tuve un año 2020 difícil, con situaciones emocionales fuertes que deprimieron mi sistema inmune. Y no me di cuenta. ¿Por qué? Porque no, yo me las sé todas, yo estoy bien, a mí no me está pasando nada. No busqué ayuda. No busqué ayuda y tuve pérdidas importantes, familiares, pérdidas también de muchas situaciones personales. Entonces, a mí me quebró mi sistema inmune el aspecto emocional. Entonces, no es verdad de que yo voy a hacer lo que sea porque total igual se mueren los sanos. No es verdad. Tiene mayor riesgo de enfermar y morir. Aunque todos venimos con fecha de vencimiento, les digo como los yoguris, y no podemos cambiar el regreso, el retorno, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes tuvo hepatitis e hígado graso? Después el COVID, he sentido molestias en el hígado. El hígado no da molestias. O sea que es importante que sepas que el hígado es una enfermedad silente. Es decir, no importa la cantidad de alcohol que se beba, lo importante es que sean 4 cervezas diarias. No, yo no sé en qué parte entraste del live, pero no fue lo que dije. 20 gramos de alcohol diarios, no más de 20 gramos de alcohol diarios para la mujer y no más de 30 gramos de alcohol diarios para el hombre. ¿Qué eso significa? 2 o 3 copas de vino o cerveza para la mujer y no más de 3 o 4 copas de vino o cerveza para el hombre. Si es ron, si es whisky, si es gin tonic, si es vodka o tequila, bebidas que tienen mayor porcentaje de alcohol, son 2 para el hombre, 1 para la mujer. Entonces, eso se los doy. Vayan a mi canal de YouTube, Hígado Sano. Hay videos sobre cuánto alcohol, cuánto es mucho alcohol para mi hígado y tips para consumir alcohol sin dañar mi hígado. Les recuerdo que el miércoles que viene voy a tener un live con el doctor Néstor Andrade, psiquiatra, experto en el manejo de alcohol y además de eso en recomendaciones
para qué hacer en estos momentos de crisis y de pandemia, ante tanto estrés, ante tanta ansiedad y ante tanta angustia, para superar ese estado de ánimo, ese aburrimiento, ese fastidio, todo eso que nos está conllevando a consumir alcohol. Y en vez de consumir alcohol, podemos hacer de este momento de crisis la mejor oportunidad para crecer como ser humano, como persona, como profesional, desarrollarnos, para ser feliz, ser saludable y lograr la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo podemos desinflamarnos? Me encanta esa pregunta. Alimentas. Hay una dieta antiinflamatoria. Entra en mi página web www.higadosano.com. Dieta antiinflamatoria. ¿Qué debes comer? Ejercicio. Se ha demostrado que desinflama el organismo. Baja los niveles de estrés. Duerme no menos de 6, 7, 8 horas. Todo lo que puedas, mínimo 6, máximo 8 horas para reponer tu energía y tu vitalidad. Eso hace que disminuya la inflamación crónica. Alimentación saludable, RFS, que es otra etiqueta que tengo los sábados. Allí van a encontrar siempre una receta saludable antiinflamatoria. Mi hijo de 30 años, desde que pequeño, sufrió mucho de asma y ahora pues se intoxica con las comidas, huevos, harinas. Bueno, eso suele pasar porque son alérgicos. Pues hay que tratar realmente no solamente la parte alérgica, sino la parte emocional de ese niño, ¿no? Y obviamente desensibilizarlo. Bueno, pues estoy fascinada, encantada con todas las preguntas, con toda la interacción, con todo el cariño de estar aquí escuchando, y espero haberles podido ayudar y aclarar dudas que tenían en relación a esto. Recuerden, todo esto está basado en mi evidencia científica, de manera de que lo que les estoy diciendo es real, es así, y hasta ahora la evidencia científica que tenemos confirma que podemos ingerir alcohol, pero con moderación. Doctora, me encantan sus lives, Dios te cuide a ti también y a todos los venezolanos, a todas las personas que me escuchan. Si les parece que aquí hay información valiosa que ustedes puedan compartir con otras personas, no duden en compartirlo. Va a quedar colgado, va en el feed, va a estar de manera que lo pueden ver, hoy mismo se va a montar y lo pueden compartir cuantas veces quieran y lo puedan escuchar cuantas veces quieran. Pues sugiero que a ese que pensó que le estaba recomendando perfectamente más de 4 tragos al día, pues que vuelva a ver el live, porque seguro que en una partecita del live no oíste bien, y te quiero realmente ayudar a que tengas calidad de vida y vida de calidad, que es lo más importante. Vinimos fue a ser felices. No a intoxicarnos, no a inflamarnos, no a enfermarnos. Y así que sumamente importante que tengamos claro cuáles son nuestras prioridades. Y divertirnos. Rumbea sano. Rumbea sano significa haz lo que tengas que hacer, pero con moderación, para no intoxicarte, para no dañarte y para, al contrario, ayudar a todos los que tienes a tu alrededor. Así que una forma de ayudarlos es compartir toda esta información, que es gratis, que está hecha con muchísimo cariño y que, bueno, siempre investigando y trabajando para ustedes, porque mi objetivo es educarlo y brindarle herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida. Los quiero mucho. Yo creo que es todo por hoy. Espero haber contestado todas las preguntas. Y bueno, ya saben, compartan esta información porque juntos somos más y ayudamos más. Así que ese es el compromiso para todos los que estuvieron aquí escuchando este live. Gracias, gracias, gracias. Los quiero mucho. Si quieres finalizar el video en vivo, finalizar ahora. Seguro que sí.